este video voy a intentar matar 20 veces a la dragona. Esto para completar todos los portales a las End Cities que aparecen cada vez que matamos a este enemigo. Por cierto, estamos en el día 503 del 1000 días en Minecraft Hardcore. Así es que bueno, pues vamos a comenzar con esto. Bueno, pues lo principal creo que es ir a conseguir las lágrimas de Ghast. Y ay, cómo me va a costar eso. Así es que vámonos al Nether. Ok, ahora hay que buscar Ghast. Uy, aquí hay uno. Y en un lugar perfecto, gracias. Toma. Uy, al parecer no va a costar tanto. ¿Se cayeron? No me digas que se cayeron a la lava. No los agarré. ¿Se habrán quedado arriba? No, por favor. Ah, no, ahí están. Ok, ¿son dos? Sí, son dos, perfecto. Necesito, según yo, 42. Creo que lo más aburrido de esto va a ser buscar a los Ghast. Por cierto, si me escuchan un poco raro es porque me duele mi garganta. ¡Ey, aquí hay otro y en un lugar perfecto! ¡Toma! ¿Soltó? Sí, soltó. Ok, esto no va a ser tan difícil. Y bueno, la verdad es que estoy un poco enfermo de la garganta. Entonces por eso seguramente me voy a escuchar un poco raro. ¡Ah, están apareciendo en lugares bien bonitos! ¡No le di! ¡Ahí, quédate arriba! ¡Toma! Ok, ¿soltó? No, creo que no soltó nada esta vez. ¡Estate quieto! A ver, vente para acá. Bueno, yo voy. Listo. Ok, ya tenemos 6 y aquí arriba hay más. En serio están apareciendo lugares muy buenos. Venga, ya tengo 9. Esto es un bastión, no había visto este bastión. Pero no me interesa ahorita. ¡No! Se cayeron a la lava, las vi caerse. ¡Ay, no! Una F gigante. De Foss. Escucho otro y no sé dónde está. Pero en esta zona están spawneando bien. A ver, me alejo un poquito. Y después regreso. Creo que aquí no hay Biglin Brutes. ¡Ay, hay un Ghast! Perfecto. Hola, buenas tardes. ¡Ay! Ah, sí, soltó. Bueno, básicamente tengo que hacer esto. De todos modos, ya vi que no va a ser tan difícil. Pensé que iba a ser más difícil, pero están spawneando en buenos lugares. ¿Soltaste? Ah, se quedaron arriba, creo. Por aquí... Ahí está la experiencia. Ahí deberían de estar. No, creo que no soltó. Ah, no, sí, ahí están. Ok, sí se escucha mi voz bien rara. Ya estoy escuchándome. ¿Qué pasó aquí? Ok, es una pared gigante. Es como si hubieran quitado este pedazo. Parece como un chunk que se corrompió, ¿no? Ah, se ve bien bonito. Bueno, pues vamos a seguir buscando. Ok, ya hasta me encontré otra vez la fortaleza. No sé si sea la misma. Quítate de la lava. Ahí estás, perfecto, ahí quédate. Sí. Ok, bien. Bueno, igual si soltó, se cayó a la lava, ya ni modo. No, en este bioma no, este bioma es horrible para hacer lo que estoy haciendo. Bueno, aprovechando que me encontré un spawn de Blaze, pues necesito varas de Blaze también para hacer los ojos. Ah, claro, y ahora no quieren salir. Ok, estoy parado aquí enfrente y no salen. Ah, pues me voy. Igual creo que sí tengo algunas varas de Blaze en la... Ok, todos están aquí. ¿Cómo por qué? Ah, qué bueno que te digo Prote 4. Además el tótem, así no me da miedo de morir. Uy, ahí hay otro Ghast. En un lugar horrible. Ah, este es... ¡Ay! No, pero métete. Eso. Ahora sí. Toma. Y ahí va la lágrima. Ok, siendo sinceros, que la espada tenga saqueo me está ayudando bastante. Qué horrible lugar, en serio, Ghast. Pero sí, la espada con saqueo me está ayudando un montón. Hola. ¿Sí soltaste? ¿Sí las agarré? Ah, no, ahí están. Ese Ghast ahí en medio de la lava. O sea, igual lo voy a matar, aunque no me va a dar nada. ¿O ya no? ¿No soltaste ni una? Ah, no, sí, aquí están. Creo que ya tengo todas las que necesito. No me acuerdo si eran 42 o 44. Tengo 43, voy por uno más y ya. Claro, y cuando me hace falta uno, no aparecen. Adorables. Ahí está el que necesito. Toma. No. Ahí hay otro. Toma. Este sí la... No, ¿en serio? Las 12... No, es cierto, sí las agarré. Ok, tengo 47. Ah, bueno, más de las que necesito. Pues, vámonos a casa. Ok, ya casi estoy en casa, pero aquí hay otros dos. No los voy a desaprovechar. Listo. Eso, ahí estás, perfecto. Listo, 53. Y aprovechando voy a ir por enderpearls, porque las voy a ocupar. A ver, ¿las puedo sacar de aquí o de aquí? No. Ay. ¿Por qué estoy sufriendo? Voy a hacer esto y las voy a agarrar. Listo. Ok, ya con esas. Y como siempre, quítate de aquí. Tú también quítate. Vamos de regreso. Dejé atrás la experiencia, ¿verdad? A ver, voy a regresar. Sí, ahí está la experiencia. Ahí no le atino.
Bueno, parece que estoy con ganas de no atinarle hoy. Nunca me cuesta... me caigo. No, ya. No vale la pena la experiencia. ¡Entramos! Ok, no le atiné. Ahora sí, entramos. Ah, pues es de noche. A ver, según yo sí tenía varas de Blaze aquí. Si no, ahorita voy a la fortaleza. Ah, perfecto. Ya tengo 10 Ender Eyes hechos. Perfecto. Vamos a craftear los Ender Eyes. Y ahora necesito vidrio. Y tengo bastante. Y crafteamos los Ender Crystals. 53 Ender Crystals. Son un montón. Ahí están todos. Ok, ahora vamos a revivir a la dragona un montón de veces. Por cierto, esto tal vez no tenga sentido, pero cada que matas a la dragona se genera un nuevo portal. Y si quiero construir en el End algo, pues primero debo de tener todos los portales. Porque si no, después voy a revivir a la dragona y la construcción del End se va a ir porque la dragona la va a destruir. Entonces esto es planeando a futuro, así es que vamos a revivir esa dragona unas cuantas veces. Esperen. No, sí, ya, sí traigo mi arco con infinidad. Pues, vámonos al End. Ok, dejé de grabar algunos días porque la verdad sí tenía la garganta bastante mal. Pero me quedé en que íbamos a ir al Nether a matar unas cuantas veces a la dragona. Traigo todo lo que necesito, básicamente, así es que esto no va a ser nada difícil. Dije al Nether, era el End. O sea, sí tenía que venir al Nether porque pasó por aquí, pero la dragona está en el End. ¡En el End! ¡No en el Nether! Ahora sí, ya estamos aquí. Ponemos 1, 2, 3 y... 4. Y listo, allá arriba está reviviendo la dragona. Ay, ¿en serio? No, 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 que si me matas. Ok, oh, ok. ¿Por qué no está reviviendo más abajo? ¿Por qué esto está así? Esto es raro. ¿Se bugueó? ¿Alguna vez habían visto que esto pasara? ¿Qué está pasando? Rebugueado mi mundo. El Enderman ya no me odia, si todavía me odia. ¡Quieto! Bueno, eso fue raro. De hecho, creo que esto es más fácil volando. Nos cargamos los cristales. ¡Casi me mato! Nos cargamos estos. A ver, básicamente eso es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Quitar los cristales y matar a la dragona. ¡Muchas veces! Así que para que el video no dure 300 horas, solo les voy a poner al final. Listo. Ya acabamos, por ejemplo, ahí con los cristales. Ahora vamos por la dragona. Por cierto, ¿podría revivir otra dragona mientras está esta? Igual y no. Bueno, vamos a probar. Igual creo que traía cristales de más. No revivió. Y si... Nah, no le hice casi daño. No valió la pena. Está... Ay, los Endermans. Los Endermans, como siempre, adorables. ¡Wow! Desperdicié un tótem, ¿en serio ahí? Ok, consejo para mí, tener cuidado. Y en serio, desperdicié 4 Ender Crystals. ¡Qué horrible! Voy a sacar más cohetes. Ahí lo voy a dejar. Bueno, hay que acabar con la dragona. Ok, esa fue la primera. Vamos por la segunda. Ahí está reviviendo. Sigo sin entender por qué pasó esto. O sea, ¿por qué estas quedaron chaparritas? A lo mejor es porque actualicé el mundo. Bueno, pues cristales primero. Una eternidad más tarde. Este es el portal donde empecé. O sea, el de la primera pelea que tuve con ella. Y sigo muy conflictuado de por qué pasó esto. Pero bueno, con cada vez que la maté se creó uno nuevo de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que en total maté a la dragona 12 veces más. Hubieran sido 13, pero recuerdan que desperdicié unos. Bueno, lo que creo es que creo que son 24 de estas cosas. O sea que me hacen falta muchos cristales. Porque según yo, esto debe estar así como todo lleno, o sea, como todo rodeado. Y wow, me quedé sin cohetes. Ah, qué bueno que aquí dejé un Ender Chest. Ahora sí, ya tengo más cohetes. Ah, lo voy a dejar ahí. Entonces creo que me faltan, o sea, para lo que quiero hacer, creo que me falta todavía matar a la dragona más veces. Muchas más veces. Por lo menos otras 12. Yo pensé que salían nada más 12 de estos y por eso hice la cuenta para matarla al principio 11 veces. Pero no, al parecer necesito matarla unas cuantas veces más para que se llene todo esto. O sea que hay que ir por más varas de Blaze y más lágrimas de Ghast. Ah, bueno. Vámonos de aquí. Ok, fui por cohetes, por manzanas y ya regresé al Nether. Hay que buscar Ghast. Y por cierto, quiero probar algo. Según yo, si traigo la espada en la otra mano, en teoría me debería dar el efecto cuando mato un Ghast con la flecha, ¿no? O sea, el de saqueo. Necesito encontrar un Ghast para probarlo. Ah, claro, y ahora no van a aparecer, ¿no? Escuché uno. A ver, Ghast. ¡Ay, no me traje flechas! Bueno, esto se soluciona aquí, ahorita. Gracias por la flecha, justo la que necesitaba. Ahora sí, me pongo la espada en la otra mano. Preparo el arco. Y... ¿sí me dio? Nope. Ponte en un lugar seguro para que te pueda lootear. ¡Ah! Hace rato los Ghast eran más adorables. A ver, esqueleto. Bueno, no, ya no lo voy a intentar. Si a la primera no funcionó, es que no funciona. Lo que voy a hacer va a ser matar Ghast. A ver, esperen, que se me está apuntando. Les decía, lo que voy a hacer va a ser matar Ghast con la espada. ¡Ah!
bueno. Ay, hay Blaze. Ok, aprovechando que estoy aquí, vamos por unos Blaze. ¡Uy, los Wither Skeleton! Ok, ¿reagresivos? Bueno, ahora sí, hay que buscar el spawn de los Blaze, pero no tengo ni idea de dónde está. Puede que esté aquí. Y esto va a ser rápido. Tal vez me queme, pero esto va a ser rápido. Ah, yo creo que con esas son más que suficientes. Vámonos de aquí. ¡Por fin! ¡Vámonos! Ok, tengo para hacer bastantes. Según yo necesito como 40, ¿no? Tengo 55 lágrimas de gast. Así es que vamos a ver. Hay 53, 54, 50... No, pero igual me sirven para hacer Ender Chest. 63. Necesito una mesa de crafteo. Y también necesito vidrio. Ahora sí, tengo para hacer 36 nada más. ¿Por qué? Ah, por el vidrio. Yo dije, ¿qué? Yo junté más. Ok, siguiente misión, conseguir vidrio. 56 Ender Crystals. Bueno, ya tenía uno, ¿no? Con esto puedo revivir a la dragona 14 veces más. ¿Qué debería ser más que suficiente? Así es que vamos a hacer eso. Ok, ese camino que tengo en el Nether hace falta mejorarlo. Me equivoqué de lado. No vengas, no vengas, que no vengas. Ah, sí, por cierto. Por si se lo preguntaban, fui por otro tótem. Digo, sobre todo porque hace rato me quitaron un tótem los Endermans. A veces puede ser útil. Y no nada más traigo uno, traigo tres. A ver, pues vamos a revivir otra vez a la dragona. Recuerden que van a ser 14 veces. ¡Esta es la primera! ¡Primera muerte! Faltan 13. ¿Dónde está la dragona? Ok, y ahora sí. ¡Faltan 13! Una vez más. ¡Va la segunda! Ok, o no, no va la segunda. ¡Qué anticlimática, dragona! En serio, ahora sí ya. ¡Estás de malas! Ahora sí, va la segunda. ¡Faltan 12! Pues vamos a revivirla otra vez. Y ahí va otra. Y son muchas. Bueno, una vez más. Y una más. Sí, otra más. Hay que esperar a que se quite su aliento para volver a revivirla. Listo. Después de esto, matar a la dragona ya no va a ser lo mismo nunca, se los juro. ¡Otra! Esto ya perdió el chiste. Ya para qué les digo que una más, creo que es más que obvio, ¿no? Ahí va. Por cierto, ¿ya cuántos de estos van? A ver, en lo que revive los voy... ¡Au! A ver, en lo que revive los voy a contar, empezando por el único que tiene construcción, que sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí haría falta uno. 15, 16, aquí haría falta otro. 17, 18. A ver, aquí siento que hace falta uno. Aquí siento que hace falta otro, serían dos y ya. Bueno, pues creo que ya no falta tanto. A lo mejor nada más son 20. Ay, ojalá. Uy. En esa se puso agresiva, ¿eh? Ah, bueno, va de nuevo. A ver, si sí lo entendí bien, esta sería la última. De todos modos la voy a matar otra vez para ver si se genera otro. Pero si no se genera otro, esta en teoría debería ser la última. O sea que la voy a matar una vez más de las que necesito. ¡Otra más! Ok, a ver. Esto en teoría ya está completo. Entonces, si la vuelvo a matar, ya no debería de aparecer ningún otro. A ver, los voy a contar rápido. Empezando desde este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, pues espero esta sea la última. Vamos, dragona, baja. Eso, dragona. Eso. Dime, por favor, que ya no te tengo que matar más veces. Antes de que llegues, sí. A ver, en teoría esta tiene que ser la última. A ver, vamos a contar esto. Ok, después de contarlos tres veces. No, de verdad, fueron tres veces. Ya no se generó ningún otro. O sea, son 20 de estas cosas rodeando nuestra isla central de Lend. Aunque me olvidé de algo y es que no tengo aliento de dragón. Y no sé si lo voy a ocupar, pero me gustaría tener bastante. Así es que voy a hacer unas botellas. Las voy a traer. Voy a invocar de nuevo a la dragona, voy a conseguir el aliento de dragón y ya que tenga bastante, ya no volveré a invocarla, porque ya me aburrí. Así es que vámonos al Overworld. ¡Nunca le atino! ¿Y ahora para qué voy a usar tanto Ender Crystal que tengo? Ok, solo para hacer cuentas rápido, fueron 20 veces las que eliminé a la dragona. Más esta, 21. No está mal. Ah, y aquí había lágrimas de gas. Ah, ya sé, voy a quitar esto. Y aquí voy a poner un Ender Crystal y aquí los voy a guardar. Ahora hay que hacer botellitas. A ver, son 3 stacks de botellas, no creo necesitar más. Y si sí, pues la tendré que volver a invocar. Siempre que paso por aquí sé que digo lo mismo, pero es horrendo este camino. Hay que decorar todo el Nether en el siguiente capítulo.
Ay, no es cierto, se me olvidaron los Ender Crystals. Ay, porque los guardé en el cofre. Ay, sigo sin atinarle, o sea, le atiné y me hice daño de todos modos. Esa fue una vuelta completamente innecesaria. Listo, ya están los que necesito. Y por cierto, me voy a llevar otros tótems, porque le voy a sacar el aliento de dragón directo de su boquita. Ok, así ya estamos aquí. Dejamos que aparezca, pero primero, cristales. Bueno, ya saben, ¿no? Lo he hecho muchas veces en este video. Ya no tiene ningún cristal. Ah, viene para abajo. A ver, ¿sí me lo vas a dar directo de tu boquita? Oh, sí funciona. Ok, no pensé que iba a funcionar. Ok, no, no. Bueno, ah, sí, traigo tótems. No sé si valga la pena el gastar tanto tótem. Bueno, tengo tótems infinitos. Eso también es cierto. Pero no sé si valga la pena. ¡Eh, Enderman! Dios, qué molesto. ¡No! Me voy a morir por Enderman. Ok, primero los Endermans que vi. Ya. Listo. Ahora sí, dragona, si me haces el favor de lanzarme tu fueguito. Mira, estoy aquí quieto. Ah, no, prefieres bajar. Bueno, voy a recoger este, ¿eh? Con tu permiso. Creo que sale mejor así. Ah, no, de su boca no sale. Creo que estaba recogiendo este. Por cierto, estoy casi muerto. Ya vento más, ya vento más. Dragona, dragona quieta. Uy, qué cerca. Bueno, traigo un tótem. No sé ni para qué me espanto. Confirmado, sale mejor recogerlo de cuando está aquí abajo aventando fueguito. Bueno, de ahí. Ay, me vas a aventar más. ¿Y el fuego? Debería empezar a dañarte. Ay, ¿ahí en serio? A ver, dragona, literalmente en este mundo he acabado contigo 21 veces. Ya deberías estar más que preparada para lo que sigue. Ok, vamos a recoger todo el aliento. Escúpele otra vez, gracias. Listo, 2 stacks de fuego. A ver, te voy a empezar a dañar tantito, Ahora sí, dragona, ya sabes qué toca, ¿no? Ya sabes qué va a pasar. Lo hemos vivido 20 veces. Y con esta 21. Ah, tengo una idea. En el aire con la espada. No te alcanzo. Bueno, en el aire con el arco. La última. Sí. 22 veces he matado a la dragona. Hey, hola, perdón que los interrumpa, pero les quiero recordar que se suscriban, es completamente gratis. Y ahora van unos saluditos para los miembros del canal, que en este momento son Gruyin, Kato White Grace, Alejandro Sanz, Jera Sánchez, Nilo CHXD, Fausto Mendoza, Josué Hernández, Ryder Cristian, Ver9610, Iker Tiburcio, Misael, De Fronts, José Luis Delgado, DKC Neogénesis, Hijo El Betancourt. Por cierto, también hago directos en Twitch, si no sabían. Ahora sí, los dejo continuar con el video. ¡En este mundo! Ya, vámonos a casa. Oficialmente hemos matado a la dragona 22 veces en este survival. ¡Wow! 22 veces es un montón. Si fueron 22 o 23. Vamos a dejarlo en 22, porque la verdad no me acuerdo bien. Es momento de ver a cuántos días llegamos el día de hoy. 528 días. ¡Wow! Eso es un montón de días desperdiciados matando y matando a la dragona, ¿no lo creen? Bueno, en este momento van a aparecer unos videos que seguramente les van a gustar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por todos los likes, los comentarios y las compartidas. De verdad, muchas, muchas gracias. Y si se van a ver algunos de los videos que están recomendados, dejen un comentario en ese video que vienen justo del día que maté 20 o 21 o 22 o 23 veces a la dragona. Yo hasta aquí me despido, yo soy Foz, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.